Con la oposición de 19 diputados, parlamentarios oficialistas destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para ser suplantado por otros. La decisión no fue bien recibida a nivel internacional, ni por las fracciones legislativas de oposición, quienes intentaron disuadir a los que después votarían a favor de la moción. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto es un golpe de Estado. Debo decir que como grupo parlamentario no seremos cómplices al golpe de Estado, a la violentación de nuestro Estado de Derecho. Ir en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de esta forma es claramente inconstitucional. Si esta noche es destituida la Sala de lo Constitucional, ¿quién va a resolver todas las controversias relacionadas a defender los derechos fundamentales de la ciudadanía? Ahora, por acuerdo del Pleno, el abogado Alberto López es el nuevo magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional. La acción ejecutada por oficialistas no fue del agrado de muchos. En Twitter, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, no dudó en reaccionar. Vivanco, quien ha sido fuerte crítico del gobierno de Nayib Bukele, mostró su preocupación por la decisión de la bancada celeste y de sus allegados. Por su parte, la misma Sala de lo Constitucional se pronunció al respecto, la cual enfatizó en la inconstitucionalidad de la decisión tomada en la Asamblea Legislativa. Internacionalmente se generaron otras reacciones que criticaron la decisión que rompe con el Estado de Derecho, según lo dejan entrever dichas publicaciones. Informó para laprensagráfica.com Jonathan Aguilar.